presentación en la sala ante el próximo de los invitados, el último, el que va a poner el broche de oro a esta edición de Forex Day, cuarta edición. A ver, es Rob Booker, considerado uno de los mayores coach e instructores de Forex de todos los tiempos. Reside en California, visita Madrid en exclusiva para The Forex Day. Esta será su tercera intervención para el público de España, ya que las dos primeras también fueron aquí, en The Forex Day. Destacado por ser uno de los personajes más populares de esta industria, sus intervenciones en público son innovadoras, son activas y son muchas veces provocadoras, dando un estilo peculiar que solo él sabe dar. Solo tenemos que recordar sus últimas intervenciones y también, Rob, tu pasión por el jamón. Pasión que compartimos. Yo también pienso que el jamón es un regalo del cielo, ¿no? Es un regalo de los dioses, hay que disfrutarlo. Bueno, no sé, ayer me han contado que por la noche estuvieron hasta altas horas por ahí buscando buen jamón. Bueno, habitual en medios como FX Street y Money Show, ha sido entrevistado en innumerables ocasiones por Tim Burkin en diferentes Money Show y Trader Expo en Londres, en Nueva York y también en Las Vegas. Host del legendario Traders Forecast, que con las más de 250 ediciones está considerado el número uno de su género. Autor de varios libros, entre ellos el e-book Forex Strategy 10, Low Risk, High Return Currency Trading, considerado el e-book más descargado en la historia del Forex. ¿Ahora nos hacemos un selfie? ¡Ay! ¡Ay, bye, bye! ¡Fantástico! No, pero haz selfie. Vamos. Oh, yeah, you want to see some? Yeah, sí, claro, claro, claro. ¿Dónde está el jamón? En mi tummy. Ah. En el estómago. El jamón en la tripa ya. Os dejo. En esta conferencia, sponsorizada por FX for a Living, nos va a hablar de The Kingfisher Trade. Rob, todo tuyo. Adelante, estoy expectante. Es buenísimo. Estoy súper feliz de estar aquí hoy y de poder veros. Tengo una pregunta, es una pregunta muy fácil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alguien que levante la mano. Alguien que me diga lo que es esto. Jamón. ¿Jamón? ¿Qué es esto? Oh, jamón. ¿Te gusta el jamón? ¿Te gusta el jamón? Vale. ¿Qué tienes? Enhorabuena. El Forex Day ahora se ha convertido en el día del jamón. En el Jamón Day. Estoy súper contento de estar aquí. Me encanta España, me encanta Madrid, me encanta los traders de España. Estoy encantadísimo de estar aquí y tengo la peor presentación de la historia. Es malísima. Estoy muy preocupado, pero lo primero, muchas gracias a David. Gracias, David. Muchísimas gracias. Un día estupendo. Gracias. Gracias, David. Y gracias, Ana. Gracias, Ana y David. Muchísimas gracias. Ha sido un día estupendo, un día maravilloso, juntos. Hoy quiero hablar de dos cosas. Una es de un cerdo negro. Y lo segundo es el sistema Kingfisher. Esta es la ecuación. Cerdo negro y Kingfisher soy yo. Sí. Mi número es aquí. Pero WhatsApp, iPhone, Telegram. You can hacer una Telegram. Su la presentación. You can ask me a question on the presentation. So, please stay in touch. Manteneos en contacto. ¿Hay alguien de por aquí que me haya mandado un mensaje alguna vez? ¿Me has mandado un mensaje a alguien? ¿Sí? Levantad la mano. ¿He contestado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Hey, este es un amigo mío. Hola, hola, aquí estás, la camiseta, toma. Necesitas una. Si no te gusta la presentación, si no te gusta la presentación, esto es la forma de contactar conmigo. Esta es una página web especial.
Y esa es mi cuenta de Instagram. Si me sigues, yo te sigo. Nos casamos, yo qué sé. A lo mejor. Vale. ¿Cómo empezar? Un sistema de trading sencillo y un robot. ¿Alguien ha hecho trading con un robot alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Robot? ¿Robot? ¿Sí? ¿Robot? ¿Quién de por aquí está un poco preocupado de los robots? ¿A quién le preocupa un poco? Skynet. Vale. Empezamos la vida en el trading un poco como un cerdito. Bueno, los cerditos son monísimos. Este soy yo, en el año 2000, cuando empecé a operar. Rob Booker, el lechonillo, the baby pig, feliz. Soy un cerdito, optimista, feliz y, como trader novato, un poco idiota. Cuando empezamos y queremos ser traders, queremos ganar $10,000 empezando con $100. Es posible, pero es muy difícil. Y los cerditos son buenísimos. Bueno, el trader bebé, a veces, como trader novato, tenemos mucha suerte. ¿Hay alguien por aquí que haya tenido mucha suerte cuando empezaron con el trading? Mucha suerte. En la primera cuenta. Que ganó mucho dinero al principio del todo. ¿Sí? A veces tenemos mucha suerte. Cuando estamos al principio, el trading parece muy fácil. A lo mejor parece muy sencillo, ¿no? Al principio es como, wow, esto es facilísimo, ¿no? Compras aquí, vendes aquí, ¡buah, esto es facilísimo, ¿no? ¡Wow! Es súper fácil. ¿Sí, no? Este hombre está soñando de dulces beneficios, se va a casar con su novia supermodelo, con tantísimos beneficios, está súper feliz, ¿no? Es un novato al principio. Está súper fácil. A veces no tenemos ni idea de nada, pero estamos súper emocionados. Recuerdo sentirme así. Súper emocionado con el trading, súper emocionado con ganar dinero. Así que para aquellos que estáis empezando, si sois nuevos, hay un sistema o un proceso muy sencillo para empezar. Bien, hay cursos muy caros, hay indicadores muy caros, hay educación carísima, hay muchos libros sobre trading, pero es muy fácil, muy fácil. Abre una cuenta de verdad, Admiral Markets, pequeña, que sea pequeña, uno de los sponsors, espero que sea, pero da igual. Número dos, eliges un sistema, solo uno, y da igual cuál sea. No hay sistema mágico. No existe, no hay indicador, no hay gurú, no hay ningún trader mágico, hay un podcast mágico. Estoy de broma. Hay un programa de radio mágico. No, no hay nada, no lo hay. Practica y seguir con lo que tenías planteado. Si, por ejemplo, no has ganado, eres un trader más grande que quieres ganar. Este es el sistema más sencillo, es lo único que importa. Hay conferencias enormes, hay muchos libros, todo es un jaleo, hay mil vídeos de YouTube, hay muchísima formación, hay muchísimo, pero si es sencillo, todos mis amigos los que lo mantienen todo de forma sencilla, mi amigo aquí de Florida, todos es que siempre sea sencillo, que siempre sea fácil. A ver, esto es lo que yo hago, así es como yo, es lo que yo hago en casa. Me levanto a las 5:30 de la mañana. Es horrible, me encanta Madrid.
Bueno, puedes, a las 3 y media de la tarde estás en el mercado americano, es maravilloso aquí. Jamón. Bueno, esto es lo que me, esto es lo que hago yo. Me levanto por la mañana pronto, controlo los robots y después veo la tele. Así es mi vida. Así, esto es lo que hago. No hay, no hay nada complicado, no hay nada complicado al respecto. Podemos hacerlo complicado si os gusta. Lo complicado, Boris, ¿no? A veces nos gusta lo complicado, ¿no? Esa es mi casa. Este es Peaches, el pony. Esta es Jenny. Y Todd, el burro, que no sé dónde está Todd. Esta es mi casa y esta es mi hija, Olivia, con las gallinas. Gallinas y perros y ponis y este es Peaches, este soy yo, este es Peaches, el pony. Esto es lo que hago, esta es mi vida. No es complicada, no hay nada especial, no es distinta de las vuestras. Somos todos iguales, todos los que estamos aquí, todos somos iguales. Esto es lo único que quiero hacer. Quiero tener un método sencillo y luego quiero seguir con mi vida. Bueno, aquí está el de verdad. Esto es lo que hago en el día. Me levanto a las 5:30 y preparo las operaciones con Martín Pescador o Trifecta, con lo que sea. Compruebo los robots. ¿Alguien? Hoy os quiero dar un robot. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os puedo regalar un robot? ¿Sí? Levantad la mano si os puedo dar un robot. Vale, perfecto. Muy bien. Todos perderemos dinero juntos. Maravilloso. Una familia de pobreza. Vale. Luego, bueno, me meto en el chat room, mando un email, opero, juego con los animales, con mis hijos, me salgo a conducir un poco, como y vivo mi vida. He terminado con el trabajo en trading a las 9 o 10 de la mañana. Eso es lo que hago. Y es fácil, solamente hay una cosa que tengo que hacer cada mañana. Y este es mi único plan. Bueno, pero lo que quiero, el sistema de Boris, Martín Pescador, con Ashref, me concentro en no perder dinero, porque cuanto más intento ganar dinero, más difícil es ganar dinero. Y menos dinero gano. Cuanto más tiempo dedico delante del gráfico, más difícil es. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿O os habéis sentido así alguna vez sentado delante del gráfico diciendo oh, es bueno? En fin, es horrible. Creo que tengo una imagen de esto. A ver, creo que tengo una imagen. A ver, vamos a ver. Sí, ese soy yo. Ahí estoy. El mercado siempre te la devuelve. La libra volverá, la libra volverá. Sí, sí. Sí, sí, dale tiempo. Al final todo vuelve. Es verdad. Bueno, entonces opero como quiero y disfruto de mi vida y mantengo una vida todo sencillo y soy mejor y soy un trader más rentable. Así que este es el secreto, que no es ningún secreto. El secreto que no es un secreto. Trade lo que quieres. Bueno, opera y lo que quieres, simplemente lo que tú quieres, no lo que yo te digo, ni lo que te dice Boris, ni lo que te dice David, ni lo que te dice Ashraf. A lo mejor investiga así. Vale, lo que investiga amiga que haga, yo lo hago. Lo único importante es no pierdas mucho dinero. Nada de pérdidas grandes. A ver, esta es una pregunta, ¿eh? Necesito vuestra ayuda. Vamos a ver. ¿Qué es lo que todos los traders que pierden dinero tienen en común? ¿Sí? Eso está bien. Operan con demasiados contratos. Buena respuesta, sí señor. ¿Qué más tienen en común todos los traders que pierden dinero?
repiten sus equivocaciones. Esa es buena. Vale, ¿qué más? Bueno, demasiado apalancamiento es lo principal. ¿Qué más? Que dejan de operar. ¿Qué más? Lo que todos los traders que pierden no tienen en común es que no cierran las operaciones en las que ganan dinero, en las que están ganando dinero y entonces se quedan sin dinero. Todos tienen lo mismo, ya no tienen dinero. O paras tú o te para el broker. El broker tiene este programa maravilloso en el que si tu operación baja y baja y baja y baja, al final, Admiral Markets y te cierran la operación por ti. Te la cierran. ¿Vale? Operaciones en las que pierdes dinero. Gracias, Boris. Vale, el nuevo, el trader bebé, emocionado, con esperanzas. Y este es el gráfico del trader nuevo. Es fácil. Es fácil. A lo mejor un indicador. A lo mejor solamente una línea de tendencia. A lo mejor nada. A lo mejor solo el precio, ¿no, Boris? ¿Precio? ¿El precio? El precio es el rey. Este es el gráfico del trader intermedio. ¿Vale? ¿Listos? ¿Listos para este? ¿Para el gráfico? Ah. Educación, libres. Libros, conferencias, educación, de todo. Voy a ver un libro, voy a una conferencia, me voy a comprar un curso, voy a aprender de un gurú, del gurú número 2, del gurú número 3, del cuarto. Vale, este gurú es malo, este gurú es bueno, y al final es un desastre, ¿no? Es una locura, sí. No hay jamón para ti. Vale, y este es el gráfico de un trader avanzado. Hace todo un círculo enorme, todo da vueltas. Ahora lo entiendo. El objetivo es aprender esto antes de perder todo el dinero. Ese es el objetivo. ¿Vale? Que siga siguiendo sencillo. Hay una norma. No pierdas mucho dinero. ¿Vale? Pocos indicadores, gráficos limpios, sencillos. Es bueno explorar cosas nuevas, es bueno aprender a hacer una cosa y que te encante hacer esa cosa. Cuando yo empezaba, tenía una creencia. Esto no es tan difícil, ¿no? Vale. A lo mejor me equivoqué un poquito, pero tenía una creencia y creía que podía ser fácil y sencillo. Y después, a mitad de camino, en el nivel intermedio, estoy diciendo, esto es imposible, esto no es posible, es durísimo. Y ahora, ahora que me dedico a ello, vuelve a ser fácil y vuelvo a creer que es fácil, porque no quiero hacerlo complicado. Vale. Vale, vamos a ver una prueba. Un examen. La forma más fácil de convertirse en un trader que gana dinero. ¿Cuál es la forma más fácil? Ah, sí, a ver. ¿Reducir las operaciones? Vale, sí, pero no es la respuesta. Este tipo me cae bien, a ver. Te voy a dar dinero. Buen trabajo. Cierra las operaciones en las que estás ganando dinero. Vale, dice, ya, pero he ganado poco. Ya, ¿y qué? Es como decir, he conocido a una mujer, pero es preciosa, pero es bajita. ¿Y qué? ¿Y qué? Cierra las operaciones en las que estás ganando dinero. Vale, así que eres nuevo. Clara, tú eres nueva. Nueva, ¿no? Para los traders nuevos. Es fácil. O haces una operación, ganas dinero, lo cierras. Haces una operación, ganas dinero, cierras la operación. Haces una operación, pierde dinero, cierras la operación rápido.
Este es un plan completo de trading. Ya está. Pero lo hacemos muchísimo más complicado. Nuevas medias móviles, nuevas divergencias, nuevos sistemas, nuevos bla, bla, bla. No hay que pensar tanto. No queremos pensar en ello demasiado. Cuando pensamos tanto, cuando pensamos mucho, lo hacemos complicado. Recordad al cerdito. Pero, bueno, luego crecemos. Conocemos a otros traders, nos metemos en internet, al foro, ahí. ¿Qué opinas del Brexit? ¿Qué opinas del desayuno? ¿De la libra? ¿Qué opinas del euro? ¿Qué opinas de Escocia? Empezamos a ver las noticias, nos buscamos un profesor de Forex. Así, yo soy el gato y vosotros los cerdos. O yo el cerdo y vosotros los gatos, da igual. Cuando empezamos a aprender, leemos libros, compramos indicadores, buscamos nuevos sistemas y aprendemos. Creemos que aprender es importante, creemos que aprender nos hace mejores, pero como traders, en los traders hacer las cosas, operar es lo que nos hace ser mejores. No aprender, ni leer, ni los libros, ni los cursos, nada de esto, eso da igual. Todo es innecesario, o la mayoría de ello. Este es un cerdo que es muy celoso y está mirando a los demás cerdos y está ahí diciendo, ah, mira a todos los traders esos. Algunos traders son como los lemmings, ¿no? El animal que sigue a todos los demás animales por el barranco. Por eso hay tantos traders que siguen a los otros traders con la misma operación, le siguen, se siguen unos a otros por el barranco. Estos son pensamientos peligrosos. Vamos a ver, estos pensamientos son peligrosos. Quiero encontrar la mejor entrada, mejor punto de entrada. ¿El mejor punto de entrada? Eso no hay. El mejor no existe. Es como el santo grial, no existe. Queremos ser muy buenos en análisis técnico. Queremos ser un crack. Un crack del análisis técnico. ¿Vale? Eso no importa. Algunos de los mejores traders del mundo no son muy buenos en el análisis técnico. Empezamos a pensar que algo es muy importante y empezamos a discutir de ello con los amigos. Este es el camino del cerdo gordo, ¿vale? Es estar celoso de otros traders, obsesionarse con una metodología de trading o con un gurú o con una página web o con un informe, con las noticias, impaciencia, complicación, comprar un montón de cosas. Le llamo a esto el cerdo de máximo nivel. Y, a ver, contestad, ¿dónde va el cerdo gordo? Ahí es donde va. Ahí es donde va. Ah, sí, exacto, al matadero. ¡Ah! Al matadero. Y ahí es donde perdemos dinero. Lo hacemos que sea complicado. Así que, bueno, algunos cerdos se escapan de este problema. Algunos traders se escapan del matadero. Yo llamo a la al matadero los materiales, los libros, los foros, todo eso. Algunos escapan, algunos salen. Vamos a llamar a este trader el cerdo ibérico. Son preciosos, ¿verdad? Comiendo bellotas. Bellotas, ¿no? ¿Sí? Mamma mía. Los secretos del cerdo. Número uno, hay muy pocas normas, muy pocas normas. De hecho, regla número uno, nunca permitas una pérdida grande. Es la norma más importante. Si te quedas sin dinero, no puedes operar. Regla número dos, hacemos lo que es fácil. Encontramos una cosa sencilla y la hacemos una y otra vez y otra vez y otra vez. Esta tarde os voy a enseñar algo fácil, os voy a enseñar el martín pescador. Así que hacemos una simplificación extrema. Quitamos toda la guarrada que tenemos en los gráficos, dejamos de leer tantas noticias, dejamos de creer que hay un gurú o un trader listísimo que nos va a enseñar algo. Tú eres el trader listo, eres tú. Yo no soy el trader listo. Yo cometo errores todo el tiempo.
Y número 3. No vivimos para operar. Algunos traders están tan obsesionados con el trading que el domingo están como, no puedo esperar a que llegue el lunes. El lunes va a ser impresionante. Voy a hacer un montón de operaciones y voy a hacer operaciones todo el tiempo. Voy a estar todo el día haciendo trading y no puedo esperar a llegar al mercado y a hablar del Brexit. Ya no puedo esperar más para operar, a hacerlo con la libra. Yo qué sé, obsesionados. En vez de eso, queremos operar para poder vivir nuestras vidas. Número 4. Esto es lo que más me gusta. Un buen trader con una mala entrada, aún así puede ganar dinero. Así que si le das una operación a Kiana, a Investiva, o a Boris, o se la das a Ashraf, ellos pueden conseguir salir de esa operación, lo pueden arreglar, pueden gestionar esa operación que está perdiendo dinero. Pero un mal trader, vale, que es, opera con demasiado apalancamiento, con demasiados contratos. Alguien que pone, bueno, demasiado emocional, con una entrada perfecta, aún así va a perder dinero, va a encontrar la forma de perder dinero. Vale, demasiado apalancamiento, va a dejar que una pérdida se vaya de las manos. Un mal trader con una entrada perfecta va a perder dinero. Secreto número 5. La forma más rápida de mejorar tu rendimiento inmediatamente es reducir el tamaño de las operaciones. Es frustrante porque ganamos menos dinero cuando ganas, pero es la forma más rápida de mejorar. Inmediatamente te vas a convertir en mejor trader cuando operes en operaciones más pequeñas y después va aumentando el tamaño. Pero la forma más fácil de ser mejor trader es reducir el tamaño de las operaciones hasta que son realmente muy pequeñas. Secreto número 6. No nos contamos cuentos. Vale, yo tengo un cuento que os puedo contar. El año pasado estaba operando y se me metió esta idea en la cabeza. Esta idea. Amazon. Vale, esa gran empresa. A Amazon no le va a ir bien. Y empecé a contarme este cuento. ¿Vale? Érase una vez que se era una gran empresa con unas acciones y un valiente guerrero que vendería las acciones de esa empresa. Y me conté el cuento y vendí a Amazon. Y Amazon siguió subiendo y subiendo y subiendo, pero yo seguí contándome este cuento estúpido. Seguí diciéndome que Amazon tenía que bajar. O a veces un trader dice, el petróleo tiene que bajar. Yo no entiendo por qué el petróleo está tan alto. O el euro tiene que bajar. Y nos contamos el cuento y entonces operamos con ese cuento y después nos peleamos con el mercado y nos peleamos con él. Y el trader de éxito no tiene cuentos. Tienen una idea, prueban la idea, si está mal, lo cierran, se acabó, no pasa nada. Yo pensé que el petróleo iba a bajar a $15. Es lo que yo pensaba. Y no bajó. ¿Vale? No tenía ninguna operación porque sabía que me estaba contando una mentira. Me estaba contando un cuento. El mundo está lleno de profesores y gurús, instructores que te van a decir que el petróleo tiene que bajar. No, claro que no. O el oro tiene que subir. No, no tiene por qué. No tienen que hacer nada. Y yo me conté un cuento hace poco sobre... Lo hago constantemente. Me meto en líos con estos cuentos. A ver, vamos a hablar de un sistema. Venga, de un método. Un sistema para el trader vago. Yo soy un poco vago. A lo mejor tú también eres un poquito vago. A lo mejor podemos hacernos amigos. Le llamo a esto el Martín Pescador. Es un sistema nuevo, sencillo, parecido a otros sistemas de trading que he utilizado en el pasado.
y me encantaría enseñároslo. Es un sistema de a corto plazo para las personas a las que les gusta ir con la tendencia. Gracias. Así que vamos a los gráficos. Y os voy a enseñar el sistema con los gráficos. Muy bien. Gráfico 1. Gráfico 2. Vale, está bien. ¿Este es el que quiero? No. Quiero este. Let's just get rid of all this stuff. Get rid of all this stuff. It's not necessary. Okay. Okay. Perfecto. Perfecto. Okay, step one. Okay, bueno, step paso one. Uno. Okay. Okay. This is a one. This is a. Este es un gráfico de una hora. And it is a 55 exponential. Y es una media móvil exponencial de 55. Así sois, es muy sencillo. Simplemente abrís un gráfico, si sois nuevos, y escogéis una media móvil exponencial de 55. Y vuestra pareja de monedas favorita. ¿Cuál es la tuya, por ejemplo? La favorita, la pareja. Euro dólar. Oh, hermosa, sí. Me encanta, el euro dólar. Yo, en realidad, el secreto, os lo digo, lo odio, lo odio. No, hombre, es broma. Lo que busco, un precio que baje por debajo de la media móvil de 55, para que baje esa media móvil y que el precio permanezca por debajo de esa media móvil de 55. Luego paso al gráfico de 5 minutos para ver. 27 era el día, ¿no? De abril. No sé si puedo remontarme tan atrás. Vamos a hacer esto. Una vez sabemos que la tendencia baja, es a la baja, hacemos una cosa, nos movemos a un gráfico con un periodo de tiempo más bajo y vemos operaciones de venta. Y utilizamos el índice de fortaleza relativa, 14. Este es el índice, esta parte de aquí es el índice de fortaleza relativa. ¿Vale? Cada vez que la tendencia baja, cada vez que el índice de fortaleza relativa entra en sobrecompra, la vendemos. Aquí está el ejemplo. Sabemos que la tendencia es bajista. Cada vez que el RSI sube por encima de 70, inmediatamente vendemos esta pareja de monedas. Tengo que admitir que esto no es demasiado complicado, ni siquiera es demasiado interesante. No es nada especial, no es nada mágico, pero funciona. Funciona una y otra y otra y otra vez.
y lo hago por la mañana. Cojo un poquito de beneficios y si va contra mí, cierro la operación y termino plano todos los días. Pérdida máxima, medio punto porcentual o un punto porcentual. Y eso es todo. Escojo la pareja favorita, encuentro la tendencia y luego voy con la tendencia. Así que podemos mirar el gráfico de 60 minutos de la pareja favorita de monedas. Así que ahora el euro podría estar subiendo, pero podría estar cayendo también, no lo sé. Este es bueno, sí. La libra esterlina está ahora mismo en una tendencia bajista. Así que vamos al gráfico de 5 minutos. Este es el de 1 minuto, no, queremos el de 5 minutos. Y cada vez que estamos sobrecomprados, vendemos. Es sencillo, no es nada especial. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Tengo que hacer una confesión. Querido padre, soy demasiado vago para hacer esto yo mismo. Así que he creado un robot. Porque soy un poco vago, un poco perezoso. Así que os lo voy a dar. Os lo voy a dar. Esto no lo quiero traducir. Hay tres ofertas en mi sitio web. Podéis conseguir el robot Kingfisher por $0. Esa es la que más me gusta a mí. Si hacéis clic en este botón, os lleva a esta página. Es gratis, os doy el robot y os doy instrucciones sobre cómo cargar el robot y cómo utilizarlo. O podemos ver vídeos de gatos. Si queréis hacer eso, pues ya está. Es un enlace real, ¿vale? Podéis hacerlo. O podemos ver imágenes de un señor cayéndose por una escalera. Me encantan a mí estas fotos. Hay cientos, me encantan. Son las mejores, me encantan. Así es como yo me paso el día. Así que bueno, vamos a volver a la presentación. Y espero que hagáis esto. Espero que os mantengáis en contacto conmigo. Espero que descarguéis el robot y yo voy a poner ese enlace otra vez en el sitio web. Espero que os mantengáis en contacto. Podemos hacer una foto juntos y me la enviáis por Telegram o por WhatsApp, por Messenger, por lo que queráis. Y este es el sitio web para el robot gratuito. Y luego voy a llenaros el correo electrónico de spam cada día durante el resto de vuestra vida. ¿Vale? Es mal negocio, mal negocio. No, no, es broma. No, es gratis. Solo quiero que ganéis dinero. Y por favor, uníos a mí en Instagram y podemos seguirnos unos a otros y conocernos más. Estoy encantado de que estéis aquí. Os doy las gracias por vuestro tiempo. Os doy las gracias por haber permanecido aquí hasta el final. Yo me llamo Rob Booker y gracias por haberme escuchado hoy. Gracias.